Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en la hermosa estación de tren del ramal Mitre, porque nos vamos a ir hasta Tucumán en tren. Pero el tren no sale desde acá, sino que sale desde la estación San Martín, que está acá a 100 metros más o menos. Así que vamos a tomar ese tren y vamos a disfrutar de este increíble y larguísimo viaje. Bueno, gente, estamos en una zona no tan linda de la ciudad de Buenos Aires, que es acá las estaciones de trenes de Retiro. Como les dije, el tren a Tucumán sale de acá, de la estación San Martín, pero no de adentro de la estación desde donde salen los urbanos, sino que sale a un costadito, acá en esta calle que es media. Gente hermosa, estamos en el tren, es el coche 101 y tenemos camarote. Les cuento, estoy haciendo este viaje con mi queridísimo amigo Mati, que acá está, que ya lo conocen de otros videos, por ejemplo de todos los videos de Misiones. El tren sale a las 9 y 10 de la noche y es recomendable estar entre hora y media y 2 horas antes, ¿bien? Como les dije, sacamos camarote y acá está mi camarote, es el número 7. Y miren qué lindo que es. Nosotros ya viajamos en camarote anteriormente, viajamos a Córdoba en camarote, no sé si se acuerdan. Siendo las 9 y 10 de la noche, arrancamos este increíble viaje hasta la provincia de Tucumán. Quédense porque les voy a ir contando todo. Ya estamos en camino, por supuesto, estamos saliendo del conurbano de la ciudad de Buenos Aires y les quiero mostrar el camarote. Entonces, más en detalle, mesita, ¿bien? Acá tienen para cargar el celular, un tomacorriente, ahí acá yo ya estoy cargando el mío, como pueden ver. Ventana, cama de arriba, que esta la bajan, cama de abajo. Les quiero mostrar la ropa de cama. Tenemos una toalla de mano, esta es para la almohada, esta es la sábana,
Esta de acá es el que tiene el elástico. Y acá tenemos la almohada. Bien. También acá nos dejaron una frazadita. Trenes argentinos. Por supuesto, cuando nos queremos ir a dormir, simplemente cerramos acá la cortina. Bien. Mientras tanto la podemos enganchar ahí para ver para afuera. Acá tenemos esto, cosa que nosotros nos acostamos, y esto sirve para poner el celular y eso. Entonces nosotros vamos acá y cuando queremos dejamos el celular acá. Bien. Acá hay un pequeño percherito. Acá también les quería mostrar, acá hay una luz que también estamos acostados y podemos regularla incluso. Ahí bajó y ahí se apagó. El espejito. Bueno, tenemos acá estos percheritos también, que vienen muy bien. Esto, esto no sé para qué es, tampoco. Este es el volumen de algo, no sé. No sé ni siquiera si sirve esto. Y la luz que les dije. Las valijas van arriba. Y como pueden ver, es muy lindo, es muy cómodo y tiene todo lo que se necesita para viajar bien y cómodos. Otra cosita que les cuento, esto es para regular la temperatura, bien, pero no tiene la perilla, ningún camarote tiene la perillita. La temperatura la regula la persona que está a cargo del vagón. Ahora les quiero mostrar un poco cómo es el vagón, el pasillo y el baño. Bueno, les muestro. Estamos ahora en un extremo del vagón, donde en este caso tenemos el dispenser de agua. Con acá los vasitos de Tergopor, agua fría, agua caliente para el mate, para el té, lo que quieran. Yo me traje saquitos de té para hacerme un tecito. Bueno, acá tenemos estas canillas, ahí está, ahí sale agua, no hay que girar, hay que presionar. Y el cestito de basura está acá, bien. También acá hay jabón. Ah, y otra cosa, acá hay más tomacorrientes. Bien, esto está buenísimo saberlo. Gente, acabamos de pasar la primera parada que tiene este recorrido, que ya les voy a contar bien cuáles son. En este caso es Campana, la ciudad de Campana. Sigue la segunda parada, que es Zárate, que son dos ciudades muy cercanas. Bien, como les dije, a las 9 y 10 de la noche sale el tren, por lo tanto para la altura de Campana, Zárate, ya son más de las 11 de la noche. Yo hoy para mí fue un día normal, fui a trabajar y después vine para acá, por lo tanto estoy muy cansado. Y me parece que me voy a ir a dormir. Pero mañana tenemos todo el día de viaje. Así que mañana les voy a poder contar con lujo de detalle todo lo que necesitan saber sobre este viaje en tren a Tucumán.
son las 7 de la mañana, estamos en Gálvez, provincia de Santa Fe. Está amaneciendo, recién me despierto, así que denme 5 minutitos y ya les voy contando bien todo. Ya sí, me cepillé los dientes, me acomodé un poco, así que ahora les quiero empezar a contar un poco sobre este viaje. Como habrán notado, el tren sale de noche, por lo tanto, medio que lo que uno hace es cenar y dormir. ¿Entienden? O sea, como que no hay mucho tiempo. Así que hoy, que tenemos todo el día de viaje, les voy contando bien. Este tren sale de Retiro, Buenos Aires, hasta Seville Pozo, muy cerca de la ciudad de Tucumán, miércoles y viernes, bien, y tiene en total, contando Retiro y contando Tucumán o Seville Pozo, tiene 19 paradas, 19 estaciones donde puede bajar o subir gente. En total, en todo el recorrido atraviesa 4 provincias: provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y por último, por supuesto, provincia de Tucumán. Bueno, acá se despertó mi amigo Matías, que por supuesto él está en el camarote de al lado porque sacamos los pasajes del camarote a destiempo. Si ustedes lo sacan, por ejemplo, cuando van a sacar el pasaje, ponen que es para 2 personas, el camarote lo pueden sacar para 2 personas, ¿entienden? Si no, pueden sacarlo para una sola persona. Lo que vamos a hacer ahora, porque son las 8 y media de la mañana, vamos a ir al coche comedor a ver qué se puede desayunar. Si está lleno de gente, vamos después, pero vamos a ir a chusmear. Estamos llegando a Rafaela, es una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Acá para 5 minutos, así que vamos a bajar un ratito para movernos un poco. Como ven, acá en la estación de Rafaela venden comida y varias cosas. Nosotros bajamos a comprar unas empanadas, a ver si conseguimos yerba también, porque no tenemos yerba. El tren para 5 minutos, así que en estas estaciones ustedes aprovechen, traten de ser fugaces y compren.
Hay diferentes boletos con diferentes precios que se pueden sacar para hacer estos viajes. Son tres. Nosotros estamos en el camarote en este momento, donde, como les dije, pueden viajar dos personas, o sea que el precio se dividiría en dos. Bien, después está Pullman, que tiene una fila de asientos individuales y una fila de asientos dobles, que ese es mucho más económico. Y después el más económico de todos es Primera, que son vagones que tienen dos filas de asientos dobles, no hay asientos individuales. Ese es el pasaje más económico que hay. Otra cosa que tienen que saber, que es muy importante que tengan en cuenta antes de hacer este viaje, es que es un viaje muy largo, ¿bien? Son más de 30 horas de viaje a lo largo de más o menos 1300 kilómetros, o sea, es un montonazo. Como ya les dije, estoy haciendo este viaje con mi queridísimo amigo Matías. Él también tiene sus redes, Instagram, él es bloguero, tiene una página web. ¿Cuál es, Matías? 101lugaresincreíbles.com. ¿Y tu Instagram? Y mi Instagram es maticarione con doble L. Bueno, lo vamos a dejar acá escrito junto con el mío, así pueden chusmear sus redes y en especial su blog, que es increíble. No dejen de revisarlo porque tira un montón de información sobre viajes, y no solamente de Argentina, sino alrededor del mundo. Bueno, acá nuestro queridísimo Matías nos va a mostrar cómo se baja la cama de arriba. Bien, para los que tengan dudas. Enséñanos, Mati, por favor. La cama es muy fácil, se baja esta palanca que está acá. Y es como que baja automático, ¿sí? Se levanta esto para no caerse. Y después, para subir, acá hay un como un escalón que la verdad que es un poco... No es muy práctico, pero bueno, se puede. Y es bastante... duro y cómodo el colchón, la verdad. Es mucho, muy importante, gente, que se abastezcan de comida y boludeces para comer, ¿bien? Porque acá van a tener la cena, la primera cena del miércoles a la noche, desayuno jueves, almuerzo jueves, merienda jueves, cena del jueves, y después ya a las 4 de la mañana del viernes llegamos a Tucumán, ¿bien? Entonces tengan en consideración eso. El coche comedor solamente tiene algunos tipos de sándwiches de jamón y queso, no tiene, la verdad, comidas o mucha variedad. Es como más cafetería, digamos.
Y lo bueno es que en varias estaciones el tren para, a veces 5 minutos, a veces un poco más. Y en las estaciones de tren hay gente vendiendo comida y vendiendo otras cosas. Entonces, bajen rápido, compren y vuelvan a subir. Bien, aprovechen las estaciones de tren. Bueno, les quiero explicar un poco cómo se hace para sacar el pasaje. Hay que estar muy atentos a la fecha a la que sale a la venta los pasajes de tren, que generalmente salen a la venta mes a mes. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si estamos en mayo, durante mayo, los primeros días de mayo, se habilita la venta para junio. Durante junio, los primeros días de junio, se habilita la venta para julio. En julio se habilita para agosto y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese día, que por lo general es a la mañana, se entra a la página de Trenes Argentinos y ahí se elige el origen y el destino del viaje y te da las opciones disponibles. Entonces uno selecciona el viaje que quiere, es decir, miércoles, jueves, el que sea, y ahí uno entra, elige asiento, paga, carga los datos, la cantidad de pasajes que quiere sacar y demás. Por otro lado, se puede ir a ventanilla de alguna estación de tren a sacar el pasaje, pero si lo sacan online por la página de Trenes Argentinos, tienen un descuento del 10%. Gente hermosa, estamos en la estación Ceres, la última estación de la provincia de Santa Fe. Ya después pasamos a Santiago del Estero, como les dije. Acá compramos la cena, compramos dos sándwiches de miga. Vayan considerando eso, porque ahora también tenemos que cenar. Bueno, gente, como ven, ya nos estamos alejando de la localidad de Ceres, la última localidad de la provincia de Santa Fe. Y les comento, acá compramos dos sándwiches de milanesa, que si bien son casi las 2 de la tarde, los guardamos para la cena. Bien, nos salieron los 2.400 pesos, súper barato. Compramos yerba Sinceridad, una marca que no conocía. Pero bueno, trajimos el equipo de Mati y nos habíamos olvidado la yerba, así que nos viene súper bien. Y Mati, que es de Mar del Plata, trajo dos alfajores de estos marplatenses que son riquísimos además. Así que ya saben, aprovechen estas estaciones donde se puede bajar para comprar.
Gente, miren, acabamos de pasar a la provincia de Santiago del Estero. ¿No se sienten diferentes? Paisaje santiagueño por primera vez en este canal. Díganle hola a nuestra queridísima gente de Santiago del Estero. Les cuento algo importante también. Como les dije, este tren no llega puntualmente a la ciudad de Tucumán, sino que llega hasta la localidad de Sevil Pozo, que es una localidad ahí pegada a Tucumán, digamos, está como conurbanada. Y como se llega más o menos entre las 4 y 5 de la mañana, la provincia de Tucumán lo que hizo fue poner colectivos que te lleven desde Sevil Pozo hasta Tucumán. Hay colectivos específicos esperando a la gente que llega en tren, gratuitos también, para trasladar desde Sevil Pozo a Tucumán, que como les dije, están ahí pegadas, ahí nomás, no es que son kilómetros. Estamos llegando a la primera estación de acá de la provincia de Santiago del Estero, que se llama Pinto. Bien, algo que noto acá en este tramo que está del tren de esta provincia es que el tren va muy lento, por lo que supongo que las condiciones de las vías no son las mejores en esta parte al menos. Colonia Dora, Santiago del Estero, bajamos 5 minutitos acá, nos tienen cagando porque suenan el silbato para que volvamos a subir, así que vamos a subir. Acá también venden provisiones, comidas, cosas para comprar, así que ténganlo en cuenta, aprovechen estas paradas para bajar y comprar comida.
Son alrededor de las 6:30 de la tarde y ya está muy cerca de atardecer. El sol está muy cerca del horizonte. Me llaman la atención varias cosas de acá de la provincia de Santiago del Estero. Esta es la primera vez que yo estoy o cruzo por la provincia, por lo tanto todo lo que veo es nuevo. Y no sé si es por el paisaje, por el clima, por la aridez del suelo o lo que sea, pero como que da la sensación de que hay mucha falta de oportunidades y eso se nota mucho en el paisaje urbano que se ve a lo largo de la provincia, ¿no es cierto? Son poco más de las 10 de la noche, estamos cruzando la localidad santiagueña de Fernández y ya solamente quedan dos estaciones para llegar hasta nuestro destino, hasta Tucumán. Las estaciones son La Banda, ahí cerquita de Santiago del Estero capital, y ya después llegamos a Seville Pozo, nuestro destino ahí que está también muy cerquita de la ciudad de Tucumán. Estoy cansadísimo. Nos vamos a levantar a las 3:30 de la mañana porque llegamos supuestamente 4:10 de la mañana, así que tenemos que estar listos para bajar. Y los invito a que nos acompañen en este último tramo de viaje. Y 10 de la mañana tocan la puerta. Tocaron la puerta salvajemente. No, mentira. 3:10 de la mañana tocaron la puerta. Yo estaba dormido acá. Volvieron a tocar la puerta, tuve que levantarme y fue porque se llevaron la ropa de cama. Así que no es que uno puede dormir hasta último minuto, porque más o menos una hora antes vienen a buscar la ropa de cama. Así que eso significa que estamos muy cerca de llegar a Tucumán. Así que nada, vamos a ver cómo sigue esto y cómo termina este viaje. ¿Quieren? ¡Ay, mi cara! Gente, ya estamos en Seville Pozo. Se supone que llegábamos a las 4:09 de la mañana, pero llegamos más o menos 4:30. Ahora se supone que vamos a ir a esperar unos colectivos que pone la provincia para llevarnos hasta Tucumán.
Acabamos de bajar del colectivo que nos deja acá en la terminal de colectivos de la ciudad de Tucumán. Ya estamos en San Miguel de Tucumán. Son las 5 y 10, así que súmenle ese tiempito de colectivo desde la estación de tren hasta acá. Y bueno, ya estamos acá. Vamos a cerrar el video. Espero que les haya gustado. Esto fue el viaje en tren desde la ciudad de Buenos Aires hasta Tucumán. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Les recuerdo también que pueden colaborar con el canal desde el botoncito que dice gracias con un corazoncito que está debajo de cada video. Y nos vemos la próxima. Besis.